A nuestro invitado de hoy, la vida lo ha tratado con mucha dureza. No sé si esto tendrá algo que ver con lo seco de su carácter. Vamos a comprobarlo. Bueno, mi padre es mi padre. ¿Qué nos hizo? Buena gente, trabajador. Y nos ayudó a criar, buena persona, y ¿qué te puedo más decir? Que el hombre es lo que es. Sí, la vida lo ha tratado duro, y bueno, el hombre pues, ha sabido zafarse en la vida, porque el hombre tenía 7 hijos y supo luchar por ellos, y ahí está. Mi padre orgulloso de él, ¿por qué no? Trabajador y orgulloso de él. Bah, muchas cosas de mi padre. Igual que decía mi hermano, trabajador, muy estricto en el trabajo, constante, y nada, y nos enseñaba a trabajar en la mar, es lo que nos ha criado en eso, pero muy duro, muy duro, muy duro el trabajo. Según como la vida te va tratando, va endureciéndote tú un poco. Las circunstancias, los momentos, y nunca decaído, sino siempre para adelante. Un padre siempre es un orgullo, y más a mi padre. Siempre, hombre, se ha quedado solo con 7 hijos, pues, si hubiese sido otro padre mejor, no hubiésemos estado juntos nosotros. Yo creo que ya no es mi padre. También tiene que haber mucha. Hay gente en el municipio de Mogán que también se merece, agricultores o marineros, que también se merece un homenaje. Que hay mucha gente así como mi padre en el municipio. Lo conozco desde que tengo uso de razón, porque yo desde niño. Él se ha criado aquí también, en el Puerto Mogán. Estuve lo menos de 8 a 10 años estuve pescando con él. Es buen pescador, es buena persona. Es, como la gente antigua, éramos todos brutos y somos brutos. Esto sí me lo pone complicado. Eso es más complicado. Pero bueno, es un hombre que ha tenido que luchar mucho, mucho, muchísimo, porque su mujer falleció muy joven y ha tenido una vida muy, muy, muy dura. Tenía muchos hijos y tenía una vida muy dura. Y ha tenido que luchar muchísimo y ha salido adelante. La verdad que empezó con un barco pequeñito que se llamaba el Apolo, Apolo 8 o así. Después se compró otro y fue tirando y sacando a su familia adelante, pero con muchísimos, muchísimos trabajos, ¿eh? Pero lo sacó adelante. Y la verdad que tiene buenos marineros hoy en día, que están prácticamente todos dedicados a la pesca. Pero sí, tuvo que luchar mucho, mucho, muchísimo. Yo creo que eso es lo que ha agriado un poco su carácter, porque es un hombre con mucho carácter, pero sí ha tenido que luchar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antonio Interé es un caso particular. Antonio, yo conozco a sus hijos. Desde Daniel, que es el primero, Antonio, Cristóbal, Martí, no conozco a sus hijas, ¿no? Y bueno, toda la vida un pescador, pero lo de Antonio es algo peculiar, porque yo recuerdo oírlo decir por la emisora, me voy para tierra, que hoy no se ve nada, y resulta que llegaba el último, ¿no? Esas son cosillas que te van quedando, o aquellos dichos que decía, que no lo decía él, que lo decía otros compañeros por la emisora, suerte, que no cojas nada. Entonces, con Antonio tengo una confianza más fluida que con José, ni mejor ni peor, sino más fluida. Y nada, me parece también un pescador de toda la vida, conoce
y bueno, y ha dejado ahí su seña, que son sus hijos, que los cuatro son pescadores. Bueno, Antonio Godoy, excelente persona también, muy, muy trabajador y constantemente en la mar, y la verdad que también lo lleva en la sangre. Hoy día, pues, tantas entrevistas que le hacen y eso, pues, sigue esto, lo sigue llevando en la sangre. Y la verdad que buen trabajador y muchas capturas. Don Antonio Godoy, muy buena. Y buena, don. Don, quíteme el don y me subo el sueldo. Vale. Gregorio. Dígame una cosa, don Antonio. ¿Va a recibir el homenaje del Ayuntamiento de Mogán por sus años, por su trayectoria en el mundo de la pesca? ¿Qué le parece? Bueno, yo agradecido porque, ya que no se lo han dado a otras personas, que lo merecía el mejor que yo, porque tengo un montón de amigos en Arguineguín, que me trataban como si fuera hermano, y otros aquí, pero bueno, yo lo único que digo es que cuando me den eso, se lo dedico a todos ellos, tanto los de la Playa Mogán como los de Arguineguín, porque tuve muchos amigos allí, fui a pescar muchas veces allí, y grandes amigos míos, y eso va para ellos. Lo pondré en un sitio, que yo lo vea y le digo, recuerdo a aquellos que me trataban como amigo, como hermano. Hoy es un día muy especial. Triste, ¿no? Y triste. Hoy es, día 10, se cumplen, el día 10 de mayo, murió mi mujer en esa época, día 10 de mayo, dejándome 7 hijos atrás, de 4 a 13 o 14 años que tenía mi hijo Antonio, y los demás eran todos pequeños. Yo cuando he ido, claro, hoy me he puesto a hablar con usted, y voy conociéndolo, voy enterándome de cosas, y lo primero que me diciendo usted, hombre duro. No es duro, la vida te comporta en momentos que han sido difíciles para uno, y llega uno a una época que está más trasllado por la vida, mal. Y entonces uno piensa cosas, y son duras. Usted tiene ahora 75 años. Y su mujer fallece a los 37 para 38. 37 años. Para 38. Y le deja con 7 hijos. De 4 a, como estaba diciendo, de 4 a 13, a 14 años. ¿Y cómo se la ingenió? Pues yendo a pescar con un carnero. Me pusieron ahí, como llegaba ahí a la plaza donde estaban sentadas las viejas y los viejos, y pasaba por la noche. Mis hijos iban a buscarme aquí a la playa porque antes se. Y me decía, ahí viene el barco, me pusieron el barco de las 8. ¿Por qué? Porque siempre llegaba de noche. ¿De todo el tiempo pescando? Sí, siempre. O sea, que he tenido que trabajar duro para poder sacar. Y más en esa época. Más en esa época, que fue muy duro. Muy duro. Pero yo no tenía problema, yo lo que cobraba, yo a Bolaño, ahí al doctorar, compraba la comida, el furgón cargado. Venga, papá. Eso era lo mío. Cada 20 días, cada 20 y pico días iba a comprar. Sin problema ninguno. Hoy hemos estado hablando y ha empezado a hablarme de sus hijos. Sí. Se le ilumina la cara cuando me habla. Claro que sí, porque quedarme solo con tanto. A volar, yo me había muerto 1 millón de veces antes que mi mujer. Lo deseé tantas veces cuando se me estaba muriendo, morirme yo, pero no pudo ser. Dios se la llevó y aquí quedé yo para poderlos criar. Lo único que me decía era una cosa. Los llevé, me preparo, los preparo todos y los llevo al hospital. Estaba don Pedro Bentancor allí y no tenía problema ninguno. Tú los traes para arriba y entras para adentro con ellos. Cuando llegué allí, uno, 4 por una banda y 3 por otra. Y yo con ellos allí. Y me dice, mira, yo me voy a morir. Estos son tus hijos. Críalos, que tú me los has hecho. No te los dejes quitar de nadie. Ten en cuenta las palabras que te estoy diciendo. Cuídalos. Los tienes ahí porque estos son hijos tuyos, porque tú me los has hecho. Me voy a morir, cuídalo, no te dejes quitar a ningún hijo. Lucha por ellos hasta que te mueras. O sea que su mujer también tenía carácter. Sí, tenía carácter.
tenía que arrepentir porque sabía que se iba a morir y sabía que me iba a quedar solo con ellos y ella no quería que me quitara a nadie a mis hijos. Así fue. Entonces yo le prometí, no te preocupes, que lucharé por ellos hasta que me muera. Así es, mire, de hecho es, mire, el barco este yo lo hubiera vendido si hubiera querido. No lo vendí. ¿Por qué no lo vendí? Porque ellos están conmigo desde que eran niños. Usted me habla bien de los que se han quedado aquí en la pesca, sí, los que se han quedado en el sur, los que se han ido para Las Palmas. No, no, no. En Las Palmas solamente está una, que es mi hija Teresa, que vive en la isleta. Tienen ahí una agencia de viajes en Triana. Y era único porque Martín vive en Arinaga, Cristóbal en Arguineguín, Daniel Mapaloma y Antonio ahí en Sardina también. Y el único que está aquí es una hija, mi hija Lupe, que es la más chica, que es la que está volando por ahí, que es la jefe de gabinete. Trabaja en una compañía de inglesa. Ah. Y eso es así. O sea que los tiene a todos controlados. Sí, no, ellos están controlados por ellos, porque son mayores de edad y ellos han hecho su vida. Es como los pájaros, las palomas hacen los niños, les dan de comer hasta que ellos ya peguen a volar y cuando peguen a volar, se acabó. A cada uno busca su destino. Bueno, usted sabe que los hijos son así. Sí, me imagino que será así. Ahora, uno está siempre como padre, está uno siempre con ellos. Dígame una cosa, vamos a cambiar ya el tema. El tercio. Hablar de la pesca. Ah, la pesca. Vamos a hablar de la pesca. Porque, claro, estamos sentados aquí en un barco, esto huele a mar. En el barco mío. En su barco. Sí, bueno, pero ya no es mío, es de ellos. Yo para que lo quiera. ¿Cuántos años tiene esto? 23 años. ¿Eh? Sí. Imagino los sacrificios para comprarlo, ¿no? Bueno, tenía algún dinero ahorrado y más con los 9 millones que me dio el gobierno, salí para adelante, no tenía problema. Sí, pero pues esto mantenerlo. Aparte de 3 millones que me dio el Banco de Bilbao. ¿Me le dio, no? Me los prestó y entonces yo se los pagué, en 2 años se los pagué. Sí, así es. Pero la vida es así. En aquella época, don Antonio, ¿se vivía mejor de la pesca? Yo creo que sí, porque cuando eran pesetas y duros, o 10.000 pesetas o 100 pesetas, en aquella época no se pagaba nada, hacienda. Si te... eso me lo contó hoy. Sí, sí. Eso me lo contó hoy. Sí. Y yo le voy a decir por qué, porque si te ganas 300.000 pesetas o 400.000 pesetas en el mes, eso era tuyo. Tú no tenías que pagarle en hacienda. Ahora, todo kilo de pescado que coge tiene que declararlo a Hacienda. Todo kilo de pescado que coge tiene que declararlo a Hacienda. Y después, a fines, tiene que pagar cada 3 meses el pescado, la declaración del pescado y de los marineros. Y aparte de eso, a fines de año, tiene que pagar todo el pescado que hayas cogido, todo el dinero que hayas hecho, tiene que declararlo otra vez a Hacienda. Uh-huh. Y se mama, si hago 100.000 euros, se maman 20.000 euros de eso. Aparte de los marineros. Y aparte, cada 3 meses tienes que pagar también. Hombre, hay que contribuir a... Sí, hay que contribuir a una sola cosa. Para los mamones. ¿Era mejor la pesca de antes que la pesca de ahora? Sí, porque ahora está muy castigada. Estoy ahora, ha venido montones de cosas, tanto el atún rojo como el atún, como todo, como el bonito del norte tiene... Una cosa que tiene X kilos para coger. Los cupos. ¿Qué pasa? Si ahora mismo me toca 1.500 kilos de atún rojo, los cojo en 2 o 3 días, en una semana, y después tengo que amarrar el barco, quieto el barco amarrado ahí. Quieto amarrado ahí, no puedo coger más. El atún el año pasado sacaba las 200 toneladas que le dieron a los barcos, la cogieron y los barcos quietos. Y a las lanchas. Y a los yates le dan 9 toneladas para que fueran a coger. Y yo amarrado en el muelle pagando el seguro. A ver cómo se come eso. Yo no lo entiendo. Antes no existía eso. No. Antes era, tú coges lo que tengas que coger durante la temporada y se acabó. Lo que exactamente. Hoy no, porque por ejemplo, el atún rojo, en España mismo hay miles y miles de kilos. Las madrabas y los barcos grandes se llevan todos. Yo no sé Europa cómo está metida Europa. Europa dice que hay que tener tal un control. Después resulta que llega el África, a China, a Japón,
y todos esos países cogen todo lo que quieren, igual que Sudamérica, cogen todo lo que quieren. Y nosotros, la Comunidad Europea dice que no, que hay que, para que no se, para que el pescado siga creándose y tal. Pero si no lo cogen nosotros, lo cogen pues ya. ¿Y qué es lo que habría que hacer entonces? Lo que habría que hacer es, no lo sé, pero si fuera en el global, en el mundo, sí, me parece muy bien. Pero si lo hace Europa y no lo hace esos países, claro. ¿Qué ocurre? Que ustedes están en inferioridad. Exactamente, nosotros estamos en nada, porque si aquellos los cogen y nosotros no, porque de que pase para África los cogen. O en China, o Japón, o otros países, que no esté la Comunidad Europea. Y en el Sudamérica igual, en el Sudamérica los cogen todo lo que quieren. Antes me contó que el primer barquito que tuvo fue una falúa. Sí, se llamaba Nuestra Señora del Carmen. Tenía yo 25 años cuando la compré. Después compré el otro barquito que se llamaba el Apolo. Después compré otro barco que se llamaba el Comodú, el viejo. Y después ya de último este. ¿Y los barcos anteriores, los de remo y vela? Eso era cuando yo era un niño, que era un niño yo. Que todo era mi padre, mis tíos, mi tío Danilo. Porque usted viene de familia de pescadores por todos lados. Sí, de toda la vida. Mi tío Danilo, mi tío Saturnino, mi padre, todos ellos eran marineros, eran remo y vela. Mi tío Danilo incluso, cuando caía alguien malo, que no había carretera de aquí a Arguiniguín, se embarcaba mi padre con 8 o 9 años, lo embarcaba también, iba a Arguiniguín, no había nada más que tosca en Arguiniguín. En 1918, 1920 no había nada más que tosca, no había nada. Había una carretera de ahí a Las Palmas que se llamaba el Hospital San Martín, que está en el barranco Las Palmas, y ahí iban todos. Lo llevaba mi padre, embarcaba a mi padre, mi tío Danilo embarcaba a mi padre para llevarlo con él para allí. Era el más chico, mi padre, el más chico de todos. Porque sí. Mi tío Danilo creo que nació en 1800, o fue en 1890 o 1800 y algo. Era el más viejo. Y eran todos marineros. O sea que usted lo de remo y vela tiene algunas nociones de pequeñito. Claro, porque yo venía a pesquetear a la playa ahí. Yo bañaron la piedra de picúa que tenemos ahí. Y sí, me habló otro día también de la, sí, piedra, de la piedra de picúa. Ahí se bañó mi padre, mi abuelo y todos ellos se me llegaron a bañar ahí, en la piedra de picúa. Y es claro, uno cuando pequeño que venía ahí a bañarse y tal, pues veía los barquillos por ahí para tierra o venían a vela cuando había rebojo o viento, venían a vela. Y si no venían bogando, se veían los barquillos bogando, que venían de pescar atunes. De pescar atunes. Sí, señor. Y antes no había vivero de caballa, no había nada, sino todo era muerto, la caballa muerta. Pescaban a caballas muertas para después ya caballas muertas, que le llamaban bellisco. Caballas muertas, y iban a caballas muertas y salían los atunes para arriba. ¿La diferencia de antes a ahora? Hoy hay mucha tecnología, hoy tenemos zona, vamos rastreando la mar y vamos buscando el pescado, lo da la sonda, lo da la zona, el zona, y ya sabemos dónde está el pescado, si es un pescado que esté levantado para arriba y en las 100 brazos, las 100 y pico brazos, los cantará el zona. Ya pegamos a Yacaná y se sale para arriba, bien, si no sale, pues a buscar, seguir buscando. Vamos a hablar de su familia, de amigos, con lo que hemos estado hablando estos días, sí. Para que nos hable un poquito de Antonio Godoy. Todavía tengo que hablar de boxeo, tengo que hablar de lucha canaria. Todavía eso queda, pero el denominador común, me hablan de usted y me dicen, luchador, hombre duro, ¿qué es? ¿Como consecuencia de lo que tuvo que vivir de joven? Hombre, claro, me quedé con 37 años viudo, claro, la vida me trató mal y entonces me hice un poco tal y que cual, según el problema de la vida es como si yo hubiera tenido dinero y hubiera estado como un más que, pues, no tengo problema ninguno. Pero los problemas vienen a través que de la persona cogen más carácter, se pone distinta forma porque la vida lo trata así. Yo le cuento mi experiencia. Mi experiencia ha sido el día que nos conocimos ahí, sí, sí. Que me armó una media bronca. No. Después hemos estado hablando. Yo creo que a usted le va mucho que le den un poquito de cariño. De hombre, momento que le dan cariño, se abre. Claro, no, es que desgraciadamente las personas somos para eso, no es decir. Porque las personas tenemos que comprenderlo y hablar y dialogar. En el fondo yo creo que es un cacho pan. No, las personas tienen que dialogar y hablar, ¿sí? Para entenderse. Si yo llego a cualquier sitio y de entrada me pongo,
¿qué vas a decir tú? ¿Y este qué? ¿Qué le pasa a este? ¿O qué coño tiene este? Hay que hablar un poco y dialogar y hablar a las personas. Porque es lo mejor que teníamos antes. Antes, los barrios, decía aquella, mira, Pepa o Juana o Manuela, mira que no tengo aceite y tú tienes aceite allí. Dice, sí tengo, aquí tengo media botella, ven para acá y te llevo la mitad. Mira, tienes papa, sí, aquí 7, 8 papas, ven, llévate la mitad para que hagas el potaje. Hoy no es así. Hoy, si pasas por pie de ti, o hasta la familia de uno, pasa por pie de uno y mira para ti, siguen caminando como carneros. Y no, a veces no te dicen ni adiós. Antes era distinto, antes era como familia. Eso se ha quitado. De eso no hay nada, eso no existe. Claro. Eso no existe ya, olvídese. Eso ya no existe. Antes era como familia, los barrios eran como familia. O había un muerto o cualquiera de estos, ya estaban todo el mundo, ya se ponían malos, se ponían... ¿Por qué? Porque era la vida que habían antes, la miseria que se pasó, la miseria que había. Yo nací cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con 8 o 9 años, en los años 50 y pico. Me dijo que su padre estuvo en la Guerra Civil Española. Sí, estuvo en la Guerra Civil Española, sí. Dejó a mi hermano, mi hermano Martín y mi hermana Felipa. Y los demás, no quedamos sino tres. Mi hermano Felipe era la segunda más vieja, y yo y mi hermano Juan. Y los demás han muerto ya. O sea, a usted la vida le ha dado duro, ¿eh? Y esperemos que me esté unos años más aquí, si tengo que marcharme. Hombre, pues, ahora tiene que llegarle lo bueno. La vida los corta de la manera. Yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo, maldito. Que venga cuando quiera. No le tengo miedo. ¿El por qué? Sé que tengo que morirme. Que es lo que la mayoría, es lo que le acabo de decir. La mayoría de la gente cree que se van a quedar toda la vida aquí. Aquí no se queda nadie. Sí, eso está claro. Aquí vamos todos al mismo sitio. Y muchos vamos sin ropa ni nada. Desnudos en pelete, como nacimos. Sí. Y la gente se cree que se van a quedar aquí. No, no te vas a quedar aquí. Tú vas para allí igual que lo voy yo y vamos todos. Dígame una cosa, ¿por qué le dice Antonio el Interés? Pues bueno, le voy a decir la anécdota de Antonio el Interés. Un hermano de don Pedro Bentancor, que se llamaba Paco, que murió con 30 y pico de años joven. Yo fui a coger hielo ahí a la factoría. Era muy amigo mío, era un parrandista que dio en los libres. Tocaba el timbre. ¿Era parrandero también? No. Él era, sí, era parrandero, pero con mucho cuidado. Él le tocaba el timbre y dio en los libres. Malo ese parrandero, ¿eh? No, eso es bueno, eso es bueno. Y yo voy a entrar a coger una caja de hielo. Y me pone la mano en la frente y me dice, ya, tienes más del 40 de fiebre. Ya, fuerte interés tiene. Interés me quedé. ¿Sí? ¿Te molesta? No. A mí no me molesta para nada. No es un diquete. Fue él que me lo puso, Paco, para descanso. El hermano de don Pedro Bentancor. Dice, ya fuerte interés tiene. Y mi interés me quedé. Hablando de Paco, yo en el barquillo llevaba tambores para las morenas. Y él estuvo dando tiempo conmigo. Y siempre me acordaré que traía el termo lleno de café con leche. Y me decía, toma. Me llenaba el vaso y me decía, toma, bebe. Bebía. ¿Sí qué? ¿Te gusta el café con leche que te hizo tu prima Faustina? Porque mi madre y la madre eran primas. Si te gusta, eso para que tú veas el cortado que te hace tu prima Faustina. Cuánta pena me dio cuando se murió. Pasé por delante de la casa, estaba don Pedro allí con él. Pasé por delante de la casa llorando, me rinconé allá en la factoría y ahí me hinché a llorar. Que me acordaré toda la vida. Vamos a... Amigos, se te van amigos. Sí, esos amigos que lo, junto contigo desde que eran niños. Es que es una pasada. Sí, de verdad que sí. Al otro día se murió un amigo mío aquí, que me puso una bandera allí, del Tenerife, y yo cogí la bota al agua. Él se revolcaba allí. Le da algo del corazón. Y estuve viviendo en Tenerife. Sí, ¿cómo tiene tanto? Pero porque son unos egoístas. Los chicharreros son unos egoístas. Habrá de todo. Sí, habrá de todo. Y entonces le padeció el corazón, se lo llevaron para allá, estuvo una semana y pico. Le estuvieron la pena y lo mandaron para la casa. El día que yo, aquel día que estuvo aquí, que vino para acá, estábamos allí, yo y el hermano, y tuve que tomarme un cortar porque lo pagó. Y entonces yo de que lo vi, digo, ay, mi chicharrero del alma, ay, mi chicharrero querido. Ya tengo con quién darle la lata al chicharro. Yo le decía chicharro. Al siguiente día se murió. Aquella noche no pude dormir. El día de la noche que ella no pude venir ni al duelo ni al entierro. No pude ir. No. Me fui para la casa y me lloraba, lloré como un niño chico.
Que te vean aquellos seres queridos, aquella gente que está todo el día dándote broma o hablando contigo. Te deja un pesar grande. Pero le puso la bandera al Tenerife. Sí, me puso la bandera de Chico Guerrero. Yo la cogí, me cago en 10 que me puso esta bandera aquí. ¡Pum! La boté al agua. ¿Hubiera pagado? Él estaba ahí, se iba a revolcar. Él se fue a revolcarse todo. Hubiera pagado por verlo. Él se revolcó. Yo lo hacía nada más que por verlo, porque sabía que era él. Él estaba para allí, se revolcó. Y se muere hace un mes ahora, no llega. Y es una pasada allí. ¿Cuánto joven? Sí, dígame. ¿Boxeador? Sí, Godoy. Sí. Pero ya eso está en la historia, ya, eso ya. Eso ¿por qué pasa? No, ¿por qué no se me cuadra a la cámara? Ya va, que yo no sé, ya no, yo no sé no ni cuadrar. Sabe cuadrar. Ya. No va, no sabe. Ya va, yo no sé cuadrarme. No. Ya va, ya yo no sé cuadrarme. Mire, mire, ya yo. Ya yo no sé cuadrarme. Ay, mi madre, el arma. Madre mía. Ay, mi madre que lo mato. Madre mía. Madre mía. Ay, que lo mato, que lo mato. Las cosas que me pasan a mí. Dígame. Fue bueno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero la vida es así. Ya me retiré y acabé con el boxeo. Después me metí en la lucha canaria y estuve, como le dije, 20 y pico de años. Sí. ¿Aquí en Playa Mogán? Playa Mogán, Domingo Díaz, que era el sargento de la policía, llegó a la casa allí, ya, hacía ya un par de meses, lo menos un año y pico, que se había muerto mi mujer, y llegó ahí tocándome la puerta. Y entonces yo salí para afuera y digo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y dice, no, es que vine a hablar con usted. Digo, ¿de qué? Y dice, mire, cóchale, para que usted meta a los niños en la lucha, si quiere hacerme favores, allí los tiene allí bien cuidados y tal. Digo, lo pensaré, y a los 15 días fui y le dije que sí. Éramos como dos hermanos y íbamos a la lucha, él era el entrenador y desde que había algo malo, yo ahí en la grada me tenía llamado, abajo, tenía que sentarme al lado de él, porque de los nervios que cogía. ¿Sí? Sí. O sea, que ha hecho casi de todo en la vida, ¿no? Sí. Después Tomás, es que la única copa que tiene ahí la ganó la ganamos en el Hierro. Uh-huh. Y Tomás... ahí arriba, y el hermano Pepe no estuvo con nosotros aquí luchando, sí, estuvo de entrada. Después se marchó para allá y para más Paloma y estuvo luchando para allá, pero eran buenos luchadores. Tanto, ¿y por qué lo dejó tanto la más lucha? Lomo Quiebre y el hermano Pepe. ¿Por qué Quiebre dejó la lucha? Ya después se quitó el campo se acabó y tal, y se desapareció la lucha allí. De que desapareció la lucha, que nosotros lo fuimos, se acabó la lucha. Sí. Así es, solo buscábamos. La lucha canaria está pasando sí, por malos momentos. Sí, ahora. Sí. Y años atrás pasó más. Porque teníamos que tener un equipo grande y un equipo pequeño. Yo cuántas veces no iba a buscar a los niños ahí para hablar con los padres para que los daran día a luchar. Montones de veces. Yo y un tal Antonio que se llama Tone, que le llamamos Tone, yo y él. Y cuando no, yo y uno que se murió, Viera, que se murió ya. Andábamos, íbamos a Beneguera, después el caña aquí en Mogán, con yo llevaba el coche y viera con el altavoz. Esto Mogán, después Tauro, Puerto Rico, Arguiniguí, anunciando la lucha. ¿Cuántas veces? Eso es lo que había antes. Y eso es lo que ha tocado que vivir. ¿Qué se queda con la vida de antes o con la de ahora? Ahora lo que hay es mucha desigualdad de uno de las personas, de una contra de otra. No hay esa guardada, ese entendimiento que había antiguamente, que había antes. De lo que acababa de decir antes, que los barrios eran como familia. Hoy no. Hoy cada uno va a lo suyo, me parece muy bien, ¿no? Tampoco estoy contra la gente de hoy, pero cada uno va a lo suyo. Y eso está claro, usted lo sabe. Cada uno va a lo suyo. Si lo ven por la calle y le dicen adiós, diga adiós. Y si no le dicen adiós, siga caminando. Hoy hay mucha desigualdad entre la gente, sí, mucha desigualdad, porque hoy la juventud de hoy no quieren trabajar, la mayoría no quieren trabajar. A jota de los padres ganen o tal y que cual, y lo que yo veo en la televisión, porque eso se ve en la televisión, y es una cosa como antes de que... O sea, que prefieren la vida de antes. Hombre, desde que éramos niños estábamos trabajando y estábamos mejor, es decir, no había que comer. Hombre, la vida de antes era madura, ¿no? Madura. Y eso, pero es que hoy la mayoría de la juventud no quieren ir a trabajar, no quieren hacer nada, a joto de lo que los padres ganen. Y sí, es una vida, eso no, a mí no me entender que la juventud tiene que trabajar. Sí. Tiene que trabajar, sí, donde sea. Tiene que trabajar, porque no llegará el momento que tus padres no van a estar, tú vas a depender de ti, y tú si no trabajas, no has trabajado nunca, no quieres trabajar, ¿de qué vas a vivir?
el día de mañana. Tiene que plantearte una vida. Tiene que planteártela. Porque tu padre no te va a durar toda la vida. Tiene que plantearte lo que sea. Trabajar, tener para tus cosas, para tu mejor estar y para tus bienes. Usted lo sabe que es así. ¿Qué entiende usted por qué todo este cambio en la pesca, que este año bueno, que el otro año medio regular, que no, ¿a qué cree que es debido todo esto? Yo creo que se viene al clima climático. No solamente en tierra, que veis lo que está ocurriendo, sino también con la pesca. Eso está claro. Porque usted me diga a mí que había unos temporales ahí en el propio verano. Unos temporales que se abarrió en Alemania mismo, el año pasado fue. Sí. Cuando se llevó todo aquello, que la meteorología todavía no sabía lo que había pasado. Y se llevó todo lo que trincó por delante. Y así en muchos sitios. Y yo creo que esto de la pesca también se debe a que se está calentando mucho el agua en las Islas Canarias y llegará el momento que no sé lo que va a ocurrir. Pero yo creo en eso. Yo sí creo en el sistema del planeta, de lo que está ocurriendo no solamente en el agua salada, sino en la tierra. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo? Sí, va cambiando. Va cambiando total. Cambiando total. No sé hasta qué extremo llegará esto, no lo sé. ¿Los pescadores ahora qué tal son? Bueno, los pescadores son buenos pescadores hoy, con la tecnología que tienen, pues están bien, como le dije antes, tienen el zona, tienen un zona que van cantando los pescados, tienen zona, tienen de todo. Antes no, antes lo que digábamos es echar caballas muertas para abajo, para el fondo, y los atunes mismos salían por ahí para arriba comiendo caballas que se volvían locos. Hoy no, hoy van clin, 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 con la gallina le llamamos nosotros. Y buscando pescado, buscando pescado, que lo encuentres, si lo encuentres, si no lo encuentres, pues te jodes. Y antes se echaba mucha carne muerta. Sí. Así es. ¿Antes era más aburrido o más? No, llegábamos ahí fuera, los atravesábamos ahí, pegábamos allá caballas muertas o echa callos para el fondo. Para que saliera el pescado. Hoy no es nada más que lo que le está diciendo. A zona y a la sonda y a tal y que cual, y está. Quiero terminar. Don Antonio, ¿sus hijos lo están viendo? Quiero que me hables de ellos. Mis hijos, de ellos que es, como les dije, que yo me metí en la lucha pequeños con ellos. Y así no he tenido nunca problemas con ellos. Porque me metí, eran niños en la lucha. Ellos no fuman ninguno. Ni quiere. Si yo me meto dentro del puente con ellos fumando, me dicen que me eche fuera. Y sí, me dicen que me eche fuera, échese fuera de aquí, porque yo no quiero. El olor ese a mí me hace daño. Eso es muy, muy importante. Y los mayores maestros que tienen los padres en la casa con los hijos es según lo que le diga a los padres y lo que haga los padres. Los padres son los mayores maestros que tienen los hijos en la casa. Y nada más, y olvídese. Y olvídese. ¿Está contento de ellos? Sí, hombre, claro que sí, de todos mis hijos. Gracias a Dios, sí. Hoy en día, sí, me vi triste cuando mi mujer se murió, como acabo de decir antes. Yo no sabía cómo iba a sacarlos para adelante porque era muy difícil. Y de una manera o de la otra yo lo saqué para adelante a todos. Luché como un jabato, aunque había alguien que me criticara, pero yo no hacía caso a nada. Yo no hacía caso a nada, sino luchar por mis hijos y hasta. Y yo se lo prometí a mi mujer estando muriéndose y se lo dije bien claro, no te preocupes, que me moriré con ellos. Y así es. Aquí me veis. Fíjense que el día de su homenaje estamos hablando de ella, de su mujer. Sí. Porque es aniversario de su muerte. Ah, sí, o sí. Sea que los tiene presentes. El día 10. El día 10 de este mes, del 10 de mayo se me murió ella. Llegué a la playa de Mogán con el coche furuno, ella en la caja y yo adelante sentado con el chofer. Y cuando llego ahí me encuentro a mis dos gemelos, con 8 años, no tenían 9 años, sino 8 años y algo, 8 años. Ya preparados allí en la iglesia esperando. Es una pasada. Vale más no acordar porque cuando uno se acuerda de cosas que han pasado uno en la vida. Eso tiene que ser un momento muy duro. Sí. Muy duro, muy duro. Y más con tanto niño. Sí. Sí. Tanto niño. Y ella, como le dije antes, hasta que te mueras. Cuídalos hasta que te mueras. Ya pues ser hombres y mujeres. Estos son tuyos porque tú me los hiciste.
Vamos a terminar de forma agradable. Bueno, no, primero quiero decirle... Me dijo... Primero quiero decirle a los de Riquiniquín que no solamente he pescado en la playa Mogán, sino cuando yo salí del cuartel, que me casé, estuve yendo con Angelito el Rubio, con el hermano José el Pardela, el padre de que usted nombró ahora, el presidente de... De Rilla. De Rilla. Yendo bastante tiempo. Descargábamos en la playa de allá. Cuando veníamos cargados con los barquillos, el agua lo llegaba a la cintura y teníamos que cargarlo con caja. Después que cargamos el pescado, la mujer de Angelito Rubio, se llamaba Nena, muy buena, grandísima mujer. Martín, porque ellos no me decían Antonio. Todos ellos me decían Martín. Martín, no, venga, no te vayas, que tienes que comer Martín. Es una pasada. Es una pasada. Tengo unos recuerdos por eso. Cuando yo coja eso, yo lo voy a levantar para el aire y le voy a decir, esto era para todos aquellos hermanos que tuve en Aquiriquín, porque no eran amigos, eran como hermanos. Después estuve viviendo con el Conejo Negro. O sea que esto de la guerra Aquiriquín-Mogán no existe. Eso no existe para nada. Eso no, para mí no existe, no ha existido en la vida. Porque cuando yo salí del cuartel con 23 años a 24, pedía la mar con Angelito. Él me daba dos cajas de caballo, dos, tres, y chicharro, y yo iba vendiendo por ahí para allá por los tomateros, porque entonces no era más que tomateros. Tocaba el caracol y a vender chicharro y caballo. Después estuve yendo con el Conejo Negro. Otro. Ese llegaba, el Conejo Negro, sacaba, le abría el ropero y decía, toma, toma, Martín, ponte el pantalón esto, ponte esa camisa. Pero Juan, que yo, que te pongas eso, a ver si te vale. La hija, que hoy es mi nuera, que está, o sea, que está con mi hijo Cristóbal, que tengo dos nietos, esa me la llevé a poner varias veces y yo en la rodilla. Era una niña. Y yo le decía a Juan, Juan, esta niña se parece toda a ti. Dice, no se va a parecer a mí, si tú no ves lo guapo que soy yo. Sigo. Agustín Ruano, también estuve dando la mar con él. Y el hermano Pepe y el hermano Miguel. Teníamos todo arriba para almorzar. Hace una ballena por fuera. Digo, Agustín, yo voy a coger la caña. Dice, como te saques los bonitos, te mato hoy. Cojo la caña, mira, salen, cogimos 2000 y pico kilos de bonito. Cartero, plato, y todo fue para el carajo. Coge el porriñ y viene donde estoy yo con el porriñ a las manos, dice, te voy a matar. Dice, se quedó abrazado de mí, dice, gracias que gané mujer tío. Ese era Agustín. El manco, Agustín el manco. Estuve viendo, cargué la falúa ya, yo tenía 30 y tantos años, donde estuve nada más con él. 32, 33 años. Dejé la falúa a mí aquí, hasta aquí me fui a pescar al norte con él. La cargué dos veces, o tres fueron, con Agustín el banco. también comía con el allí ese, y cuando no. Es decir, que lo mío, no solamente la playa Mogán, sino Arguiniguín, me trataban como. Todos me decían Martín como mi padre, era como hermanos para mí. Lo vamos a tener que dejar, don Antonio, porque si no nos da el día del homenaje, y nosotros estamos sentados aquí en el parque. Buah, es verdad, pero yo le digo una cosa. Esto, cuando yo lo recoja eso, lo voy a decir bien claro allí, si hay algo donde hablar. Esto no es para mí, esto es para aquello, no solamente de la playa Mogán, de mi hermano Martín, que estaba con la Virgen, que era el que era la Virgen, y muchos más. Esto no es para mí, esto es para aquellos que se los han marchado de corazón. Y lo pondré en un sitio donde yo lo vea y le diré a todos ellos, aquí estoy, esto es para ustedes. De verdad que sí. Ha sido un placer, don Antonio. Igualmente, y gracias. Que siga bien. Vale, muchas gracias, allí lo veremos. Digo, si está allí ese día. Sí, claro. Ahí lo veremos.